Baje a nosotros la bondad del Señor, haga prósperas las obras de nuestras manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, creador de todas las cosas, que mandaste a los hombres cumplir los deberes del trabajo, haz que por tu misericordia sirvan nuestras tareas para el progreso humano y para la extensión del reino de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron de Gilgal, llegaron a Jericó, y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me envía al Jordán. Eliseo volvió a responder: vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos continuaron el camino. 50 hombres de la comunidad de los profetas iban también de camino y se pararon frente al río Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, los cuales se detuvieron a la vera del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Se separaron éstas a un lado y a otro, y pasaron ambos sobre el terreno seco. Mientras cruzaba, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió: por favor, que yo reciba dos partes de tu espíritu. Respondió Elías: pides algo difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasará a ti, si no, no pasarán. Mientras ellos iban conversando por el camino, de pronto, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo vio y clamaba: padre mío, padre mío, carros y caballerías de Israel. Al dejar de verlos, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de los hombres de Elías. Volvió a Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas, pero no se separaron. Dijo entonces: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo sobre terreno seco. Palabra de Dios. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tus tabernáculos frente a las lenguas pendencieras. Ser valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Ser valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El que ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En cambio, en verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. La primera lectura del Libro de los Reyes, segundo en este caso, hace presente el rapto de Elías. Este hombre de fuego, de espíritu, Eliajo, Yahvé es mi Dios, su nombre. Y ha sido testigo del amor de Dios en medio del pueblo de Israel y paladín defensor de su santo nombre. Y ha dado la cara por el Señor delante del pueblo, que estaba en la apostasía, que ha confirmado por la invocación de su oración ante Dios que Yahvé es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y llegada la hora, ya tiene un discípulo, como Dios le pidió que nombrara, cuando estaba en el monte Horeb, o sea, en el Sinaí. Ungirás como sucesor tuyo a Eliseo. Y después vendrán los llamados hijos de los profetas, que eran asociaciones de hombres que vivían. Sería como la primera anticipación, ya en el Antiguo Testamento, de lo que sería la vida consagrada en el Nuevo. Grupos de hombres que viven en común una vida de fe en la ley judía, naturalmente. Y estos ya le iban indicando por donde iba pasando Elías con Eliseo. Los hijos de los profetas le decían a Eliseo: tu maestro está a punto de partida. Se lo repiten varias veces. Dice: ya lo sé. Y por esto, cuando dice Elías: quédate aquí porque el Señor me envía al Jordán, dice: vive Dios por tu vida, no te dejaré. Por tanto, él estaba enganchado al lado de Elías todo el rato, Eliseo, conocedor de que algo tenía que suceder importante. ¿Qué pides para ti? Antes de que sea arrebatado de tu lado. O sea, Elías es consciente de lo que viene y le pide esto, el espíritu suyo, dos partes, otros dicen tres partes del espíritu de Elías, que se lo concederá a través del manto. Cuando es arrebatado, estamos todo un lenguaje, Moisés, hombre de Dios, es enterrado en el monte Nebo y nadie sabe dónde está la sepultura. Elías, hombre de Dios, es arrebatado en carro de fuego. O sea, se está hablando de que estas dos figuras que estarán presentes en el Tabor, cuando la transfiguración de Jesucristo, Elías y Moisés, la ley y los profetas,
Ambas figuras, su final es en el misterio, que es una manera de hacer presente que fueron hombres muy unidos a Dios, muy cercanos al Dios de los misterios. Por esto, el desconocimiento de la tumba de Moisés y por esto el rapto de Elías en este momento. Elías con su manto partió, abrió el mar, el Jordán, perdón. El mar lo abrió Moisés con su vara. El Jordán lo abrieron los sacerdotes llevando el arca de la alianza. Para que el pueblo de Israel entrara a pie enjuto, salió a pie enjuto de Egipto al desierto y entró a pie enjuto del desierto a la tierra prometida. Primero por la vara de Moisés, después por el arca de la alianza, instituida cuando recibe Moisés en el Sinaí todo lo que el Señor quiere que haga. Lo harás todo conforme lo has visto. Por tanto, el arca de la alianza, su forma, su tamaño, su medida, todo, todo está enseñado por el Señor en el Sinaí. Y Moisés cumple lo que se ha sido mandado por el Señor. El manto pasa a Eliseo y Eliseo también abre el Jordán. Y cuando nuestros hermanos judíos mueren, el lenguaje popular es fulano de tal ha pasado el Jordán. Eso quiere decir que ha ido a la vida eterna. Eso es el lenguaje popular. Y es interesante, el Jordán abierto, Dios de vida, el Señor que acontece. Aquí no hay noticias, ni cosas fantasmagóricas, ni no sé qué, sino hay acontecimiento de vida frente a la muerte. El Señor de la vida se hace presente en aquel hombre que vive unido a Él. Y por esto puede abrir uno el mar, otros el río. Esta es la experiencia de Dios, hacer presente la vida de Dios, amor, en medio de un mundo donde la muerte por todas partes nos ataca. Y en la iglesia se tiene que venir a poder descansar. Venid también los que estáis cansados y agobiados y os aliviaré. Porque en el mundo no hay alivio, no hay tregua, no hay cuartel. El enemigo es machaque mañana, tarde y noche. Y donde está Jesucristo es descanso. No tengas miedo, no tengáis miedo, soy yo. El Evangelio es el del día que comienza la Santa Cuaresma, o sea, el del miércoles de ceniza, en la cual se nos invita, por la oración, ayuno y limosna, a tener como alimento fundamental la palabra de Dios, el Señor, que es nuestro alimento, y por tanto no estar dando como primero de todo el comer, que es necesario, absolutamente necesario para vivir, pero estamos en un lenguaje de la fe. Este alimento que alimenta la intimidad con Dios por la oración, no en la apariencia, sino en la intimidad y la rectitud del corazón. La limosna, porque lo importante, no podéis servir a Dios y al dinero es necesario, pero no puede ser el centro de la vida, y por ello un signo de desprendimiento. Dios da generosamente. Pues pidamos poder vivir en este espíritu, en la humildad. Oremos los unos por los otros al Señor. Para que los cristianos manifiesten su fe con la propia conducta, roguemos al Señor. Para que los paganos que no conocen a Dios sean iluminados con la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Para que los despreciados y torturados se vean libres de sus sufrimientos, roguemos al Señor. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría, roguemos al Señor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En mi espíritu, meditad y sentí un ánimo contrito. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que alimentas a los hombres con los dones presentes y los renuevas con el sacramento, concédenos que nunca falte este sustento a nuestros cuerpos y almas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito que viene el nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Odette Tirot y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos.
Después de haber tomado parte en la mesa de la unidad y de la caridad, invocamos, Señor, tu misericordia para obtener por los trabajos que nos has encomendado el sustento de la vida diaria y animosos la construcción de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Gracias.